Buenas tardes a todos y gracias por asistir un año más a este concierto. Hace ya 5 años, el día 2 de marzo del 2013, con las notas musicales de las marchas Cerca de ti y Virgen de las Angustias, y en este mismo escenario, los componentes de la agrupación musical del Cristo del Gran Poder iniciaban su andadura. Hoy, los componentes que aún quedan en la agrupación de aquella primera aparición han vuelto a interpretar de nuevo la marcha Cerca de ti y acompañados por el resto de los componentes la segunda, Virgen de las Angustias, queriendo así recordar el pasado y mostrar a su vez el presente de esta agrupación. Este año celebramos el 5º aniversario de esta agrupación musical. Sí, 5 años han pasado ya, cuando con los nervios propios de la primera actuación, 29 personas hacían sonar sus instrumentos para presentar a León las marchas que por aquel entonces tenía en su repertorio. En aquellas fechas, el número de instrumentos y de personas era limitado, lo justo para poder salir dignamente a la calle, pero con trabajo y con mucho esfuerzo, durante estos 5 años han conseguido un número de componentes y una calidad musical ya reconocida dentro de nuestra Semana Santa. Muchos han sido los actos y procesiones a los que desde entonces han asistido, pero este año de celebración especial han duplicado esfuerzos para ofrecernos varios conciertos, algunos de ellos solidarios y dedicados a causas benéficas. La gala Midaun en el Auditorio Ciudad de León, tocaron también para Cáritas Parroquial de la Iglesia de San Lorenzo, donde tienen su sede la cofradía, y sobre todo han incorporado a su repertorio varias marchas propias, consiguiendo que compositores tan reconocidos dentro de la música procesional como son José Manuel Menarbás o David Rivas, compusieran o adaptaran obras para esta agrupación. Hoy van a presentar aquí 4 composiciones inéditas dentro del repertorio de las agrupaciones musicales en nuestra Semana Santa. Plegarias de Fe, compuesta para esta agrupación por Cristian Murillo, componente de la afanada agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla, y que amablemente se prestó a colaborar con ellos. En segundo lugar, Camino de Sepulcro, del compositor zamorano David Rivas, y cuya adaptación para la agrupación musical ha sido realizada magistralmente por nuestro alma mater, Antonio Prieto, con permiso del compositor. Y en tercer lugar, a mi Cristo del Gran Poder y Virgen del Gran Poder, el compositor sevillano y gran referente musical de la Semana Santa sevillana, José Manuel Menarbás, que gracias a una estupenda gestión de Manuel Martínez, podemos decir que ya es un compositor de referencia para esta agrupación. No les vamos a hacer esperar más y como sabemos que todos estamos deseando escucharles, damos paso a nuestra agrupación musical, que dirigida por Antonio Prieto. ¿Antonio? En este primer bloque nos van a interpretar 2 marchas, que son Tras de ti mi cautivo, de José Manuel Sánchez Molero, marcha que tiene un gran significado para esta agrupación musical, ya que con ella se produjo uno de los momentos más importantes, el acto en nuestra parroquia de San Lorenzo del cambio del banderín. Y posteriormente, Plegarias de Fe, de Cristian Murillo, marcha propia y que van a presentar hoy por primera vez. Thank you.
Ante León y ante todos ustedes, que muchos de ellos nos acompañaban también como agrupación musical. Yo simplemente desde aquí, desde el mismo lugar donde comenzamos esta andadura, quiero agradecer un año más, y yo no sé cuántos van, la ayuda que nos ha prestado durante todo este tiempo Antonio,
para poder seguir dando pasos hacia adelante y para poder ir incrementando nuestro repertorio. Gracias, Antonio, de verdad. Gracias, como no, a nuestro director musical, Rubén, que ha sido compañero de fatigas durante todos estos años. Gracias por tu dedicación permanente a la agrupación y por haber contado siempre con todo tu apoyo. Gracias este año, en especial este año, por supuesto, también a Laura y a Sergio, por vuestra inestimable colaboración. Sois ya el presente y sois también el futuro de la agrupación, y estoy seguro que estáis perfectamente preparados para ello. Gracias también a nuestra Junta de Seises, con Sobaz a la cabeza, gracias Javi, que siempre están ayudando y a su vez dejándonos libertad en todo momento para que podamos gestionar el día a día de la agrupación. Quiero hoy, que celebramos nuestro 5º aniversario, acordarme y reconocer el trabajo a Manolo, ya que siendo él el abad de la cofradía, empezamos este sueño. Y hoy es un compañero más, comprometido con el grupo y sintiendo como el que más el escudo de esta agrupación, que es el escudo de la cofradía. Gracias, por supuesto, a todas las personas que de una manera u otra han colaborado durante estos 5 años con la agrupación musical. Y sobre todo a nuestros familiares y amigos, que sufren nuestra pasión plateada y siempre están presentes para prestarnos todo su apoyo. Y para acabar, dar las gracias a todos mis compañeros, los que están y los que han sido, por su apoyo y comprensión durante todo este tiempo, por su esfuerzo y trabajo diario, ya que viviendo como lo viven la Semana Santa y representando a la cofradía los 365 días del año, han hecho que poco a poco, que esto que empezó como un sueño lejano, sea hoy una maravillosa realidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Michel, por las palabras. Aunque diga las palabras y me repita un poco lo que ha dicho Michel, yo creo que es mi sentir el que llevo desde aquí, desde hace 18 años que entré en esta agrupación. Entonces, me vais a permitir, aunque me repita y repita las palabras de Michel, me lo podáis perdonar, ¿vale? Lo primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta fecha tan especial para nuestra pequeña familia. Hoy celebramos nuestro 5º aniversario, 5 años de agrupación musical, pero para algunos muchos, mucho más de música cofrade. Muchísimas personas han pasado, primero por la banda de cornetas y tambores y durante estos 5 años por la agrupación musical. Si me permitís, hoy quisiera agradecer a la persona que, como yo, lleva 18 años tocando en la sección musical de la cofradía. 18 años aportando trabajo, esfuerzo, compañerismo, nunca pidiendo nada a cambio y siempre apoyándonos en los malos momentos. Creo, Luis Fuentes, que aunque hoy no puedas estar entre nosotros por circunstancias de la vida, te mereces también un reconocimiento y un aplauso de los todos aquí presentes. Hoy no nos puede acompañar. Gracias por estar todos estos años conmigo, ofreciéndome tu apoyo. Y a vosotros, pequeños componentes, este es el ejemplo que tenéis que seguir: trabajo, esfuerzo y sobre todo compañerismo. Todos y todo al 100%. Muchas gracias, Luis. Otro aplauso, por favor. Quiero agradecer también a nuestro director, Michel. Tú fuiste el gran valedor de esta agrupación, que junto con Manolo... Por favor, levántate, Manolo. Que junto con Manolo apostasteis por este gran cambio musical. Luchasteis por no dejarnos morir en aquella banda de cornetas y tambores. Y tirasteis por un grupo de gente totalmente desanimada. Estas 10 personas que seguimos desde aquel 2 de marzo de 2013, en este mismo lugar, tenemos que agradeceros que hoy cumplamos nuestro primer lustro. Por favor, un fuerte aplauso para Manolo y para Michel. Michel,
Quiero decirte que no te hayamos dicho antes, o que te haya dicho yo antes. Gracias por ayudarme en todo, tanto dentro como fuera de la agrupación. Este aplauso es bien merecido. A ver, Antonio, por favor. Antonio. ¿Cómo agradecerte todo el trabajo que altruísticamente haces por esta agrupación? Si no llegase por ello, no sé qué estaríamos tocando. Las castañuelas, yo creo. Todo el trabajo que haces y quizás lo poco que se te valora. Creo que todos tenemos que agradecerte lo que has luchado por nuestra agrupación y por este grupo de amigos, que algunos te consideramos. Espero que el poco pelo que te queda no se te haya caído de los disgustos que te hayamos dado. Quiero agradecer a Luis, que el pobre no está presente, Fernando, Michel, Juan Carlos, Jesús, Kevin, Sara, Ana, por favor, levantaros. Por favor. Cinco años luchando por esta agrupación. Espero sean los cinco primeros de muchísimos más. Gracias por vuestra dedicación y por apostar por el gran poder. Muchas gracias. Y por supuesto, no se me olvidan dos personas. Erais dos mocosines cuando empezáis a tocar. Aquel pícolo y aquella corneta eran casi más grandes que vosotros. Siempre dando la murga, sin dejar de tocar. Y en todo momento teníamos que mandaros callar. Os hemos visto crecer en este grupo. Han pasado muchos años y aquí seguís. Algunos ya nos hemos hecho mayores, incluso se nos ha caído el pelo, como Antonio. Ahora el futuro es vuestro. Estáis preparados y cualificados para ello. Laura, Sergio, por favor. Para que esto salga adelante. Este año sois los grandes artífices y los responsables de que todas las marchas que este año estrenamos puedan sonar lo mejor posible. Continuar trabajando para que este proyecto siga creciendo. Muchas gracias. A Laura y a Julia, por favor. Y en especial en nuestros conciertos de aniversario y, como no, por lo que tenéis que aguantar. Muchas gracias. Y por último, agradecer a todos y cada uno de los componentes actuales por vuestro esfuerzo, trabajo y sacrificio, a las familias por apoyarnos y entender nuestra locura. Gracias a todos los aquí presentes y muchas gracias a nuestra querida Junta de Seises. Después de este discurso, que creo que a todos nos ha emocionado, aparte de hacernos reír bastante, creo que alguien que se merece de verdad un fuerte aplauso por lo que ha dado a la agrupación, por lo que ha dejado en la agrupación, por lo que ha vivido en la agrupación, y porque ha sido el primero que ha tenido que sacrificar sus intereses por el grupo sin importarle nunca, ese sí que es Rubén, nuestro director musical. Detrás de estas intervenciones vamos a volver a dar paso a nuestra agrupación. En este bloque nos van a interpretar Judería Sevillana de Alejandro Blanco Hernández, Espéranos en el Cielo de José Manuel Menarbas,
marcha que compuso en memoria y dedicada a Manuel Molina Sevilla, componente de la compañía musical Rescate de Linares, con motivo de su inesperado fallecimiento, y Camino del Sepulcro, de David Rivas, y adaptada para la agrupación por Antonio Prieto. A continuación vamos a estrenar una marcha compuesta por José Manuel Menardás, que se estrenó en León y que se titula Espéranos en el cielo. Hoy hemos hablado de él. Luis no puede estar aquí presente. Esas circunstancias de la vida han sido que en el breve plazo de una semana ha sufrido el fallecimiento de su padre y hoy o ayer
el fallecimiento de su suegra y madre de Tere, muy querida también dentro de los componentes de la agrupación musical, y ese es el motivo por el que hoy nos quiere estar presente. Y aprovechando esta marcha, queremos dedicársela a su padre, a su suegra y madre de Tere, y a todos los difuntos de los miembros de la Cofradía del Gran Poder que por algún otro motivo hayan perdido un familiar. Espéranos en el cielo, va por ellos. Thank you.
entre la banda de cornetas y tambores y la actual agrupación musical. He sido consciente de vuestro enorme esfuerzo durante estos 5 años. Esos ensayos en condiciones que mucha gente no soportaríamos. Y vosotros, con esfuerzo, tesón y mucha ilusión, habéis conseguido lo que a día de hoy es una realidad, nuestra querida agrupación musical.
Recuerdo la junta de seses en la cual se planteaba esa opción. Era hora de apostar por un cambio y tras muchas dudas y deliberaciones, pero viendo la ilusión y ganas que nos transmitían los miembros que quedaban de la banda de cornetas y tambores, decidimos por unanimidad apostar por ese cambio y acertamos. Sois embajadores de nuestra cofradía con vuestra música. Sois solidarios con quien solicita vuestra participación y hacéis más amena y liviana la puja de muchos papones en todas las procesiones en las que participáis. Vuestra implicación en todo lo que se os solicita por parte de la cofradía está fuera de toda duda. Seguid esa línea de trabajo y esfuerzo que vosotros mismos os habéis marcado. Creo que es la correcta. Sed humildes. No olvidéis nunca vuestros inicios como sección musical. El límite lo pondréis vosotros mismos. Solo me queda que agradecer a nuestros queridos directores musicales, Michel y Rubén. Gracias por contagiar al resto de los componentes vuestra ilusión y hacerles ver que este proyecto que comenzasteis hace 5 años, hoy una realidad, ha merecido la pena. A Manolo, componente, coordinador, interlocutor con la Junta de Seises, manteniéndoles en todo momento informados del devenir y necesidades de la agrupación. Antonio, gracias por tu implicación y toda tu colaboración con nuestra agrupación. Y cómo no, y no menos importante, a esas madres y padres que acompañan a sus hijos tanto a los ensayos como a los conciertos. No tocáis, pero de verdad, sentiros como un componente más de la agrupación. Sintámonos orgullosos de esta agrupación musical. Gracias a todos, en letras mayúsculas, y que sea enhorabuena. Pero todo lo bueno se acaba. Perdón. No se acaba todavía. No, todavía no se acaba. Vamos a dar un poquitín más de emoción a esto. Y alguna equivocación más, tendréis que perdonar. Son las 5 de la tarde y cada domingo de Ramos se abren las puertas de las Trinitarias. Y como si fuera mi primera vez, la emoción me embarga otro año más. Ya son 23 los que voy con mi Cristo del gran poder. Meciéndolo con mis sones y marchas, como un gran niño pequeño, con la sonrisa en mi cara. Y es que no hay emoción más grande que sentir que vamos juntos por las calles de mi infancia. Solo soy un músico que suspira porque llegue la Semana Santa, por tocarte cada año alguna nueva marcha. Para que tú, desde el cielo, sonrías al escucharla. Pero todo lo bueno se acaba. Suena Caridad del Guadalquivir. Y eso quiere decir que la procesión se acaba. Ya llegas a tu casa, a Trinitarias. Allí te cuidan, te veneran, te dan culto y te guardan. No le guardéis todavía. Dejadme disfrutar de esta última marcha, este himno que para todos los músicos que contigo vamos, dice tanto con su melodía velada, esa que nos toca.
continuación, después de esta breve dedicatoria a nuestro Cristo, de gran poder, y para finalizar este concierto, ahora sí, que esperamos que esté siendo de su agrado, la agrupación nos interpretará dos marchas propias e inéditas de León, y compuestas para la misma por José Manuel Mena Arbás, Virgen del Gran Poder, dedicada a nuestra Virgen. A mi Cristo del Gran Poder, dedicado a nuestro titular, el Cristo del Gran Poder. Thank you.
Recordatorio o para poder homenajear en primer lugar a las dos presentadoras, a Julia y a Laura, por favor. Muchas gracias. Cuando empezamos con nuestro quinto aniversario, una de las cosas que propusimos era hacer un logo que conmemorara estos 5 años. Se hicieron unos logos, se hizo una votación y ganó el logo que todos conocéis, que podéis ver en el Facebook, en las redes sociales, en todos los carteles. Por favor, quiero que suba aquí, que se acerque María, por favor, ganadora del logo. Te voy a hacer un pequeño detalle por este esfuerzo que has hecho. Por último, queremos tener un recuerdo para que sirva, que esté presente en nuestra sede, en las Trinitarias, y queremos que suba nuestro abad, Javi, por favor. Queremos darte o daros a la cofradía un recuerdo de nuestro quinto aniversario. Mucho envolverlo. Espero que lo disfrutéis con mucho orgullo. Me pido del quinto aniversario de la comisión. Bueno, a ver, como las presentadoras nos han hecho aquí el 3x4, 4x5, no sé cómo. Y bueno, viendo que tampoco teníamos mucho más preparado, vamos a repetir Tres de Timi Cautivo, marcha emblema de nuestra agrupación, y esta vez se la dedicamos a nuestro propio banderín, ya que con ella hizo entrada en la parroquia de San Lorenzo nuestro banderín, y cerraremos el concierto con Tras de Ti, para que salga el primero después de esta marcha y el banderín.